¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer partido de la final a 4 entre jugadores del Real Mallorca que lucharán para estar en la gran final del torneo PES 2020 Mallorca. Cucho Hernández, Baba, Salva Sevilla y Budimir intentarán estar mañana en esa final donde ya espera Pedro Martín, Marlito, ganador del torneo entre los aficionados mallorquinistas que se ha disputado durante la semana y en el que han participado 158 jugadores. Vamos ya con el primer partido de la tarde, ahí los veis, están ya preparados, Baba y el Cucho Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Cucho? ¿Cómo estás? Muy bien. Nunca me ha sentido mejor contra Baba. ¿Y tú, Baba, cómo llegas al partido? Bien, bien. Un poquito nervioso, pero estoy bien, ¿sabes? Está sudando, yo lo conozco. Está sudando ya. Pues nada, que sea un partido limpio, un partido fair play, como se dice, ¿vale? Pasároslo bien y a ver quién de los dos pasa a esa final y veremos quién será vuestro rival, lo veremos luego en el otro partido entre Salva Sevilla y Budimir. Chicos, cuando estéis preparados, le dais y mucha suerte. Muchas gracias. Estoy tranquilo. Es que con esta plantilla no sé, hermano. Ahora tengo problema con la plantilla, ¿sabes? No, pierde. Que así no, pierde. No, pero... No, ¿qué va? ¿Listo? Sí. Cuando estéis... Voy a hacerlo, porque tengo otros cambios que tengo que hacer, pero durante el partido. Ok. Este no me deja, no hay mucho tiempo para hacer la formación y todo, ¿sabes? No, pero no lo vas a poner de excusa después. Lo que estoy diciendo, estoy un poquito nervioso, ¿sabes? Hasta que acabe el partido. Estoy sudando. Tranquilo, Baba. Ahora cuando el balón eche a rodar, se van los nervios. Vamos, chicos. Vamos. Cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. ¡No! ¡Jesús! Estoy sudando, de verdad. Baba está concentrado que ni habla, ¿eh? Porque lo tengo ahí. Porque no me dejan, ¿sabes? Ahora... ¡Epa! Ya empiezas a dar patadas, como siempre. Eso es fútbol, ¿sabes? Falta. Bueno, a ver lo que pasa. No. Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. El Mallorca está dejándole muy claro al rival que va por todas. Han salido con mucha fuerza, eso no hay duda, la verdad. Han tenido un arranque de partido fulgurante. Vamos a ver cuánto dura. La verdad es que el rival lo que tiene que hacer ahora es frenar el partido. ¡Ay, Dios! Vamos, la contra, aquí es donde me gusta. Vamos. 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 Dásela al que sabe, dásela al que sabe. A él. Eso, Woody. Otra vez. Otra vez, una pared. ¡Ah! Buena. ¡Dale, duro! ¡No! Si escuchan una voz de fondo. Es mi novia barra.
Fatigada propia. ¿Cómo está qué? ¡Hostia, qué! ¡Vaya joderito! No, 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 no. ¡Vaya joderito! A punto ha estado Taque, ¿eh? ¡Joder! Vamos. No, no, ahí es donde me gusta. Dios. ¡No! ¡Vamos, Lago! Claro, pesito. Muy bien. Vamos, bien. Bien. Dale, Taque, dale. Cáralos, cáralos. Muy bien. Buddy, muy bien. ¡Entre, Cuchito! ¡No! Te tienen loco, ya arriba loco. Oh, te tienen loco. ¡Sal! Lento, Lago, porfa. Vamos, ahí, dicho. Gimnasio, Taque. Hostia, Lugo, Lugo, ahí, Lugo. Bótala, bótala. Ay, estoy sudando. La sangua. ¡Ay, ay, ay! Buena, vamos, Lago. Vamos, Lago. Te hace al que sabe, claro. No, ¿dónde vas? Vamos, Taque. Dale, Taque. ¡Gol! ¡Vamos! Porque se avanza el cucho, baba. Dale, Taque. No pasa nada, baba, queda tiempo, queda tiempo. Ah, dale, queda mucho tiempo, vamos, vamos. Sí, sí. Escucho eso, ¿no? Golazo, ¿no? Unos cambios y ya está. Voy, porfa. No, no. Estás en estrategia, ¿no? Ok. Tiene que hacer algún cambio, Cucho Baba, para poder empatarte, ¿eh? No voy a decir nada, porque Baba después se enoja. ¿Cómo lo ves, Cucho? Está igualado, ¿eh? Está bien, está muy bien. Muy buen partido. Hemos tenido las dos opciones. Bien. Juega bien entonces, Baba, ¿eh? Juega bien. Eso que se comenta de que Baba juega bien es cierto, ¿eh? Jugamos en el club. Vamos, vamos. Hago. No, qué mentira. Tranquilo, Manolo, muy bien. Vamos, Taque, vamos. Taque. Dale, Woody. Taque, ya no quieres tocar. Dios. Lago. Vamos, Laguito. Salva Sevilla. Salva Sevilla. Bien. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Pero hay solo un partido, ¿no? Sí, es eliminatorio, Baba. Aquí el que gana pasa. ¿Cuántos partidos quieres? Te quedas en casa y yo a la final, ¿sabes? Un solo gol de diferencia entre ambos equipos.
esta segunda mitad. El Mallorca debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración al menos debería ser ese. Tranquilo, ataque. Muy bien. Hazle, bien. Bien. ¡Larga, Lago! ¡Larga! Dale, vamos. Dale, vamos. Bien. Muy bien. ¡Hostia, Lugo, ¡Pégale rápido, güey! No se iba a mover de ahí. Decide jugar por la izquierda. Tú, ay, rápido, Cuchito, hombre, está dormido. Cuidado, cuidado. De ahí no pasa. Muy bien. El Mallorca se está creciendo en el centro del campo. No está dejando pasar una, ¿eh? Cuidado, vamos, cuidado. Tranquilo. Tranquilo. ¡Qué injusto! Bien, bien. Llegó el empate nomás de Baba. Muy bien, Baba, esos cambios. Wow, pero buen gol, muy buen gol. Así los hacen en la vida real. Esto es real, la verdad. Marca el tigre de Betanzos, ¿eh? Claro. Baba, eso se llama reacción. Madre mía, qué mala pata, ¿eh? No me lo creo todavía, ¿eh? Ahora, eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decía. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Kilo. Kilo. Buena, Ray. Vamos, bien defendido. Vamos, Manolo. ¡Vamos, Manolo! ¡No! ¡Dos! ¡Sácala! Vamos. Vamos. Dásela. El que sabe. 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 ¡No! No, no me lo puedo perdonar. Dios. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Y devuelve el balón al centro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. No, no me puedo, no puedo fallar eso. Arriba. Vamos. Arriba, Udi.
Dale, Woody. Dale, Woody. ¡No! ¿Qué me pasa, Dios? Yo no soy así en la vida real. ¿No sabes lo que he fallado? Últimos minutos ya y continúa ese 2-1, ¿eh? Vamos, Baba, ¿eh? Uf. Se pasó. Arriba, arriba, arriba. No queda mucho tiempo. Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción. Ray. Muy bien. Sácala, sácala. Sácala. Muy bien. No, Woody, tienes que ganar arriba. No. Sácala. No. Buena, baba. Ya está, tío. La pone desde atrás. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Bueno, final del partido, victoria del Cucho que pasa a esa final. Bueno, Baba, una valoración del partido. Pregúntame a mí, que está triste, pregúntame a mí. Baba, una valoración del partido. Dani Pastor. Ha sabido desplegar su juego para imponerse al rival. Bien. Estoy un poco triste, ¿sabes? Pero... Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Bueno, has tenido un buen rival enfrente, ¿eh? No, pero él sabe lo... Mira, Cucho sabe lo que yo puedo hacer, ¿sabes? Él sabe. Ah, esto es como... En el club jugamos amistosos. Esto era la liga. En la liga hay que demostrar. Pues, hermano, después de eso... Tenemos mucho tiempo para jugar. Claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Bueno, Cucho, y tú, vencedor de este primer partido, te presentas en la final. ¿Cómo ha ido el partido para ti, Cucho? Bien, partido bueno, sube mucho. Baba sabe jugar bastante. Jugamos mucho en el club, me gana muchas veces, pero bueno, hoy me tocó a mí. Tuve la suerte hoy. Muy bien, ¿y a quién prefieres en la final, a Salva o a Budimir? No lo sé. Salva juega muy bien, no sé Udi qué tal. El que venga con toda. Eso lo veremos en un ratito. Baba, ¿querías decir algo? Sí, sí. Sí, por ahí creo que vas a hacer Cucho y Salva. Sí. Ahí está, tenemos ya la predicción de Baba. Espera que Salva venza a Budimir y una final Cucho Budimir. Pues chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en un rato en esa gran final. Vamos a ver en el siguiente partido quién es el vencedor entre Salva y Budimir por ese puesto en esa gran final en la que espera mañana Pedro Martín Marrito. Gracias, chicos. Chao, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer partido de la final a 4 entre jugadores del Real Mallorca que lucharán para estar en la gran final del torneo PES 2020 Mallorca. Cucho Hernández, Baba, Salva Sevilla y Budimir intentarán estar mañana en esa final donde ya espera Pedro Martín Marlito, ganador del torneo entre los aficionados mallorquinistas que se ha disputado durante la semana y en el que han participado 158 jugadores. Vamos ya con el primer partido de la tarde, ahí los veis, están ya preparados, Baba y el Cucho Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Cucho? ¿Cómo estás? Muy bien. Nunca me ha sentido mejor contra Baba. ¿Y tú, Baba, cómo llegas al partido?
Bien, bien, un poquito nervioso, pero estoy bien, ¿sabes? Está sudando, yo lo conozco, está sudando ya. Pues nada, que sea un partido limpio, un partido fair play, como se dice, ¿vale? Pasároslo bien y a ver quién de los dos pasa a esa final y veremos quién será vuestro rival. Lo veremos luego en el otro partido entre Salva Sevilla y Budimir. Chicos, cuando estéis preparados, le dais y mucha suerte. Muchas gracias. Estoy tranquilo. Es que con esta plantilla, no sé, hermano. Ahora tengo problema con la plantilla, ¿sabes? No sé. Y ya está. Que así pierdes. No, pero... No, mira. ¿Listo? Sí. Cuando estéis... Voy a hacerlo porque tengo otros cambios que tengo que hacer, pero durante el partido. Ok. El este no me deja, no hay mucho tiempo para hacer la formación y todo, ¿sabes? No, pero no lo vas a poner de excusa después. Lo que estoy diciendo, estoy un poquito nervioso, ¿sabes? Hasta que acabe el partido.